Luego de que Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, fuera detenido este jueves en Torreón, rindió sus primeras declaraciones ante Tomás Herón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, en las que negó haber matado a alguien y ordenado que maten a alguien o le disparen. Asimismo, se deslindó de todos los crímenes que se le atribuyeron como líder de una de las organizaciones más poderosas y peligrosas del país, que llegó a tener influencia en más de 21 estados del territorio nacional y extendió su poder en países de América Latina. Ante el mando policiaco, el Viceroy aceptó que a los 21 años formó parte del grupo de sicariato de La Línea, el brazo operativo del Cártel de Juárez. Por parte de la dependencia, este video se entregó a medios de comunicación, aunque se dice que la declaratoria no podría tener valor probatorio si no se rindió ante el Ministerio Público. Tenía como 21. ¿Cuál era tu participación en La Línea? Yo empecé con mi hermano, que para descanse, cuando yo tenía como 28 años. Sí. Negativo, yo no conozco a nadie de esa gente. ¿Te has mandado a alguien? Hasta ahorita no. ¿Te has mandado a matar a alguien? Hasta ahorita no. ¿Has pagado la pasión? No tengo. ¿Tengo años? Oye, pero los señores aquí te van a practicar algunos exámenes. Pues primero ver que estás bien, ver que... No más que de diabetes. No, no, nada más de eso. ¿Operaciones? Sí. ¿Qué te operaron? De la espalda. Me caí un caballo. Sí, pero estoy bien. Me están dando rehabilitación. ¿En España? ¿Dónde? ¿Aquí en México? Sí, aquí, cuando vengo a pasar a la región. ¿Cada 3 meses? Cada 3 meses, cada 5 meses. ¿Cómo venía? ¿Por tierra? ¿Por tierra? Todo por tierra. ¿Tienes la persona por aquí? No, a mí solo. A este lo tuvieron, pero pues no sé por qué, porque quisieran que venía conmigo, pero no, negativo. ¿Tú quién eres? Yo soy... Rápido. Pues sí lo conozco. ¿De qué lo conoces? Es que yo tengo una hermana y mi hermana pues se venía con él, pues. Okay. Él, pues él dice que quería de ella, de él. Anduvo con ella, ¿sí? Anduvo con ella, pues, y por eso yo... Pero mira, a mí contéstame bien. Sí, señor. Sí, contéstame bien. Sí, está bien. Pero yo la semana le digo que él no tiene nada.